El hombre y el árbol de bambú. Un hombre se sentía muy frustrado con la vida. A pesar de todo el trabajo y esfuerzo, el fracaso fue todo lo que aprendió. Sintiéndose derrotado por la vida, lo dejó todo y se exilió en el bosque. Allí conoció a un ermitaño. El hombre decepcionado le contó sobre su fracaso en la vida al ermitaño y este le dijo: «Dame una buena razón para no renunciar a todo». Y este le contestó: «Pues mira, ¿ves ese bambú y el helecho que están ahí?». «Sí», dijo el hombre. «Cuando planté ese helecho y las semillas de bambú, los cuidé muy bien, les di agua, luz, fertilizante, y en poco tiempo el helecho creció rápidamente de la tierra», continuó el ermitaño. «Pero a pesar de que la semilla de bambú fue regada, nutrida, durante 5 años no creció más que un par de centímetros. De hecho, no pasó nada en el primer año, no había señales de crecimiento. Pero no me di por vencido con la semilla de bambú y continué regando y nutriendo todo este tiempo. Y para el 5º año, un pequeño brote emergió de la tierra y en 6 meses el árbol creció 30 metros de altura». Entonces el ermitaño le hizo una pregunta al hombre: «¿Crees que el bambú permaneció dormido durante 4 años solamente para crecer de la nada en el 5º? Desconcertado por la pregunta, se quedó callado. El ermitaño alzó la voz y le dijo: «La respuesta es bastante obvia. El pequeño árbol estaba creciendo bajo tierra, desarrollando un sistema de raíces lo suficientemente fuerte como para poder soportar su potencial de crecimiento hacia afuera y en el 5º año y más allá. Si el árbol no hubiera desarrollado una base tan fuerte, no habría podido sostener su vida mientras crecía. ¿Sabías que todo este tiempo que has estado luchando, estabas echando raíces fuertes?», comentó el ermitaño. El hombre aprendió su lección aquel día, aprendió el valor de la persistencia y el trabajo duro. Regresó al pueblo y con esto en mente, continuó trabajando. 3 años más tarde, aquel hombre que estuvo a punto de darse por vencido, se había convertido en un exitoso comerciante, muy rico, pero sobre todo, sabio y humilde.